Aunque todos nos morimos por tener el cabello largo para experimentar con diferentes estilos y looks, hay algunos peinados que debemos evitar si no queremos dañar o maltratar demasiado nuestro cabello. O incluso, peor aún, quedarnos calvos. Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño y te invito a que te suscribas aquí a mi canal. Si eres alguien interesado en el cuidado del cabello, si quieres tener tu cabello largo, si quieres mejorar aún tu imagen, suscríbete en este momento a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos que te voy a estar haciendo. Así que activa esa campanita de notificaciones. El primer peinado que no deben de hacerse si tienen el cabello largo es el man bun. Y de verdad lo lamento mucho, mis muchachones, porque sé que ustedes quieren hacerse el man bun cuando tengan el cabello largo, e incluso muchos de ustedes están dejando crecer el cabello para tener el man bun. Pero si haces este peinado a diario, ojo, si hacen el peinado a diario, déjame decirte que estás dañando demasiado tu cabello. Las ligas con las que nos agarramos o nos amarramos el cabello normalmente suelen arrancarnos cabello al momento en que la estamos retirando, que la estamos quitando. Y esto hace que la cutícula de nuestro cabello se abra y se maltrate cada vez que estamos quitando la liga y vamos arrancando cabellos. O sea, al momento en que deslizamos esta liga por nuestro cabello para quitarla, en ese momento estamos abriendo la cutícula. Lo que nos provoca un cabello reventado, con puntas abiertas, con muchísimo frizz. Y un cabello sin duda alguna incontrolable cuando no queremos utilizar una liga, queremos llevarlo suelto o queremos peinarlo de alguna otra manera. Por eso mi consejo es que lleves tu cabello suelto el mayor tiempo posible y solamente utilices una coleta, una liga, un man bun en ocasiones que sea muy necesario. No todo el tiempo, no todos los días, porque estarás maltratando tu cabello. De lo contrario, si la utilizas constantemente, vas a tener que hacer después algunos recortes en tu cabello para eliminar esas puntas o ese cabello maltratado, y no queremos eso. El segundo peinado son las rastas. Las rastas es uno de los peinados que más daña el cabello. Porque para realizarte las rastas debes de encresparlo, enredarlo, crear fricción, y todo esto termina la cutícula reventándola, creando nudos en nuestro cabello y haciendo que si te quieres quitar en algún momento las rastas sea imposible, y en dado caso que lo llegues a lograr, pues tendrás un cabello muy dañado y muy maltratado. Además que si te haces las rastas, va a ser el único peinado que vas a traer durante todo el tiempo. Pero una vez que te quieras quitar las rastas, solamente tendrás dos opciones. Una, raparte todo tu cabello por completo. O dos, quitar las rastas, como te había dicho, pero sí, volverás a tener tu cabello largo, tan largo como lo tienes actualmente, pero con un cabello muy maltratado. Imagínate, tu cabello habrá estado apretado, enredado, encrespado, con mucho frizz, todo encapsulado por varios días, semanas, meses, o a veces las personas lo usan por años. Aunque la limpieza de tu cabello con las rastas sigue siendo normal, como cualquier otro tipo de cabello, lo tienes que lavar. Digamos que la limpieza no va a ser tan efectiva como si trajeras tu cabello suelto. Entonces, entre fricción, nudos, cabello semisucio, ese cabello es prácticamente inservible una vez que ya no tienes las rastas. O por lo menos deberás tener mucha paciencia para poder recuperar tu cabello como lo tenías antes. Además del tiempo, esfuerzo y dinero, porque hay que comprar tratamientos para recuperar tu cabello como lo tenías. O incluso mejorarlo. Así que mi recomendación es que nunca utilices rastas, o en caso dado de que tú digas, yo tengo muchas ganas de tener rastas, para eso me estoy dejando crecer el cabello. Ok, adelante, hazlo, pero solamente ten a consideración que vas a tener que raparte en algún momento. Un dato curioso que les quiero compartir es que cuando yo era niño, yo creía que las personas que tenían rastas en su cabello así nacían, que era un tipo de cabello, así como existimos los lacios, los ondulados, los rizados o los crespos. También yo creía que existían personas que nacían con cabello con rastas.
un dato curioso nada más. El tercer peinado que nunca deberían de hacerse son los alaciados permanentes o los planchados permanentes. Este tipo de tratamientos que buscan cambiar el cabello rizado a lacio principalmente, pero hay personas que son de cabello ondulado o cabello lacio incluso, que se suelen hacer un alaciado permanente también. Este tipo de tratamientos suelen utilizar químicos muy agresivos que dañan el cabello. Imagínate lo que tiene que vivir tu cabello para cambiar su forma natural a otra. Es como decir que una playera va a cambiar de negro a blanco. Se puede, claro, es poniendo cloro, por ejemplo, o algún otro químico agresivo para poder tener ese efecto en tu playera de negro a blanco. Y una vez que el cloro haya hecho efecto en esa playera negra, muy probablemente esa playera quede muy frágil, que con solo unas cuantas puestas o lavadas se va a romper. Lo mismo sucede con tu cabello al hacerte este tipo de tratamientos, que al meterlo a tantos químicos tan fuertes para cambiar su forma natural, puedes correr el riesgo de que tu cabello se maltrate demasiado si no se tienen los cuidados necesarios, o que se te caiga, que se rompa fácilmente incluso al pasar tus dedos sobre tu cabello, también es otra de las posibilidades. Además que una vez de que se pierda el efecto del alaciado permanente en tu cabello, porque si se pierde el efecto, a los 3 o 4 meses ya va perdiendo su efecto el alaciado permanente. Una vez que ya perdió su efecto por completo, tu cabello regresa a su forma natural, a su rizo natural, por así decirlo. Pero eso sí, ese rizo será de la peor manera. Sin forma, un cabello seco, maltratado. Y todo esto se ve fatal. Y poder recuperar tu rizo natural como lo tenías antes te va a costar mucho tiempo, esfuerzo, dinero. O salvo que quieras seguir maltratando tu cabello con el alaciado permanente. Porque sí, una vez que ya te planchaste el cabello, vas a estarlo haciendo frecuentemente y vas a estar maltratando y dañando tu cabello porque no querrás regresar a la forma que tenías antes, o en el momento que empiece a recuperar su forma natural como antes, vas a darte cuenta que está peor que antes de tu alaciado permanente. Otro peinado son las trenzas africanas. Este tipo de trenzas suele jalar demasiado el cabello, y recordemos lo que sucede cuando utilizamos un peinado muy apretado, muy jalado. Podemos provocar una alopecia por tracción, o sea, perder cabello por jalarlo muy fuerte o muy duro. Además de que este tipo de trenzas o este tipo de peinado se suele llevar por varios días y se suele no lavar muy bien el cabello durante ese tiempo, o no se lava para nada. Lo que hace que el cabello se pudra, tenga mal estado y mal olor. Además que este tipo de peinados para muchas personas suele ser un poco irritante al estar constantemente quemando tu cuero cabelludo con el sol, porque el sol va a entrar más directo, no habrá un cabello que lo proteja, principalmente en la zona como de las rayas. Si quieres utilizar este tipo de trenzas africanas, no hay ningún problema. Lo puedes hacer por un día que te fuiste de vacaciones a la playa. Lo puedes hacer sin ningún problema. Pero ojo, solamente utilízala por un día. Al final del día te vas a quitar tus trenzas para que de esta forma no estemos apretando ni dañando tanto tu cabello. Y provocar una alopecia por tracción y quedarnos calvos al final por un peinado que no vale la pena. Así que recuerda, no más de un día utilices las trenzas africanas. Y pues bueno, muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido y sepas cuáles son algunos de los peinados que debes de estar evitando para no dañar tanto tu cabello. O en caso dado que lo quieras dañar, bueno, pues ya sabes cuáles son los problemas y las soluciones, que son costosas, y también todo lo que va a venir con esos peinados que quieres utilizar. Ya sabes, muchachón, que me puedes seguir a mí en Instagram y en TikTok, donde te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te va a ayudar muchísimo a tener un mejor cabello. Y si te lo estás dejando crecer, ¿qué estás esperando, muchachón? Sígueme en Instagram, utiliza el hashtag Reto Muchachón en todas tus fotografías para que así yo pueda ver y documentar tu proceso de crecimiento y darte mis mejores consejos y recomendaciones. Yo ya tuve mi cabello largo una vez, viví varias etapas, varias partes, actualmente lo estoy dejando crecer y créeme que nunca me imaginé que estaría viviendo las etapas que estoy viviendo actualmente, porque yo dije, ya lo tuve largo una vez, es fácil, lo vuelvo a tener, lo mismo que viví antes, vuelvo a vivir. No, de esto
tengo diferentes largos en mi cabello. Actualmente estoy pasando por mi etapa muy incómoda que ya no sé ni qué hacer. Pero bueno, ese es otro video. También no olvides suscribirte, muchachón. Te estás dejando crecer el cabello, quieres peinados que no te maltraten ni que te vayan a dejar calvo. Suscríbete en este momento para que así tú puedas ver cuáles son esos videos y esos peinados que no te van a maltratar el cabello y que los puedes utilizar cuando tengas tu cabello largo. Dale like a este video para yo saber que te gustan estos videos de cosas que no debes de hacer con tu cabello. Y déjame acá abajo en los comentarios qué peinados te gustaría hacerte una vez que tengas el cabello largo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.